tal, amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Camila Cabello y Shawn Mendes, desde el inicio de su relación, no han ocultado su amor y el gran cariño que se dan en público. Y esta vez no fue la excepción, pues la joven pareja no pudo dejar de besarse, abrazarse y haciendo todo acto demostrativo de amor. Por eso y te presentamos, Camila Cabello y Shawn Mendes no dejaron de besarse durante el partido de la NBA. Realmente que sabemos que Camila Cabello y Shawn Mendes no tienen ningún tipo de reparo a la hora de demostrar el amor que se tienen. Eso lo sabemos perfectamente desde que comenzaron a salir a comienzos del verano pasado. Pero en esta ocasión, por así decirlo, fue algo especial, pues los cantantes Camila y Shawn acudieron a un juego de la NBA en el Staples Center de Los Ángeles. Y verlos en el juego no es algo sorprendente, ya que Shawn ha sido un gran fanático de los Toronto Raptors durante años y ha ido a sus juegos antes. Pero realmente no parece que haya visto gran parte del juego, ya que él y Camila Cabello se enfocaron más el uno en el otro que lo que estaba sucediendo en la cancha. De hecho, los intérpretes de Señorita iban sonriendo mientras se dirigían a sus asientos al comienzo del juego, y a su paso se robaban la atención de los asistentes, puesto que había ciertos rumores de una separación entre ambos, pero todo lo contrario, pues los dos se mostraban bastante felices y muy enamorados, y a medida que el juego comenzó, Camila y Shawn se fundían en tiernos abrazos y besos, incluso compartieron algunas risas mientras continuaban abrazando y hablando entre ellos. Y como era de esperarse, los fotógrafos que acudieron al lugar capturaron cada movimiento de la pareja, y sin duda alguna, estos no se mostraron nada incómodos por la situación. Al contrario, continuaron dándose amor ante las cámaras, acción que enloquece a los fanáticos de los dos. Cabe destacar que Camila Cabello y Shawn Mendes fueron grandes amigos durante años, pero el tiempo se encargó de acomodarlos de una manera amorosa para crear todo un cuento de hadas que es idolatrado por chicos y grandes. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.